¡Ey! ¡Pastelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Far Cry Primal. Y vamos a continuar hoy. Vamos a seguir con la historia de Rosani, ¿vale? Que es el Izila fuerte este que conseguimos, ¿no? Y que está ahora mismo con nosotros. Y vamos a continuar su historia porque hay que hacer como con Da. Que lo llevamos allí al campamento Wenya. Después se cabrearon los Wenya y fueron a matarlo. Lo tuvimos que rescatar. Y ya a partir de ahí, pues, podíamos construir su choza y todo eso. Entiendo que con Rosani va a pasar más de lo mismo, porque no me deja crear la choza, básicamente. Dice aquí, trae de nuevo a Rosani de los Sicilia a tu aldea para construir esta choza. Así que entiendo que o se va a escapar, o vamos a ver a los Wenya de intentar matarlo. Vamos a continuar con su historia, para desbloquear, como digo, esa misión, ¿no? De recuperación de este personaje y para poder construir ya su choza y todo eso. Hay un enemigo por aquí. Bueno, un enemigo, será un animal, ¿no? ¿Qué es? No sé qué, se ha pirado. Ha matado algo ahí, no sé el qué, y se ha pirado. Hola, ¿qué tal? ¿Habéis visto eso? Estoy con el arco doble. Le he metido dos flechazos y el tío ha seguido vivo. No, y el tío ha seguido vivo. Ha seguido vivo, tío, me parece increíble. Vale, pillo esto y subimos. No sé para qué he pillado eso. No sé si me hace falta ya Arce del Sur. Sinceramente ya no sé ni qué materiales me hace falta ni nada. Tengo puntos de habilidad. Tengo un punto de habilidad, no sé si he subido algo fuera de cámaras, es posible que sí. Es posible que sí, no lo sé. Yo os enseño por aquí un poco lo que tenemos en este momento. Vale, es verdad, teníamos que conseguir la piedra del sur rara. Llevo unos días, un par de días, tres sin jugar. Por eso igual me veis un poco perdido. Hablábamos de que aquí hacía falta piedra del sur rara. Para esto hacía falta piel de pez mordedor, vale. Y para el tema chozas, bueno, solo nos queda la de Rosani, así que toca esperar. El arce del sur, de momento no me hace falta, no sé qué me haga falta para la choza de Rosani. Que podría ser, porque es un personaje de los Sicilia de Estanque del Sur, así que es probable que me pida materiales del sur. Bueno, pues ahí tenemos la misión. A ver si nos ponemos un poco en situación. Vale, semillas del sol, roba semillas para tu aldea durante una carrera y fila. Vale. Vale, punto de control. Hostias, he escuchado algo, tío, y pensaba que era... es el tigre, ¿no? Sí, es el tigre. Hay que llegar al campo de entrenamiento. Pues directos para allá. Vale, sí. Sí, muy correcto todo. No sé si he pillado piedra del sur antes. Lo que he pillado creo que era piedra del sur. No sé si he pillado rara. Mira, ya he pillado rara, por si no había pillado antes. Roba las semillas antes de que los Sicilia las encuentren. Debería matar a los Sicilia, creo que las he visto, las semillas. Me ha parecido verlas. Me ha parecido verlas aquí. Sí, efectivamente. Ah, que son tres. Vale, voy a mandar al tigre a que ataque. Voy a sacar al búho también. Y aprovecho y mato a los Sicilia estos. Sí. Vale, voy a mandar al tigre, así tengo al búho que... No gasto el búho, digamos. Vale, no tengo que esperar a que se enfríe. Vamos por aquí, sí, supongo que sí. Círculo del Sol, decía ahí. Es una nueva ubicación. A ver, ¿cuál pilla más cerca, tío? Porque estoy yendo para un... Ah, vale, sí. Por un momento pensaba que no me iba a aparecer en el mapa. Sí, se aparece. Y eso está aquí, a la que estoy yendo, la más cercana. Aquí supongo que ya habrá alguno que otro más, ¿no? Veo huellas por ahí, me parece verlo ahí, ¿no? Vale. Ese además ha muerto los arbustos, tío, perfecto. Hay otros dos ahí, voy a mandar al tigre. Vamos a ver si el tigre ahí la lía un poquito. Parece que son tres por ubicación, ¿eh? No son tampoco muchos. La colmena esta me la voy a llevar, ¿eh? Y ahora que va a matar a ese, supongo. Me había parecido ver las semillas por aquí. Vale, son las segundas. Nos quedarían las últimas. No sé cuál es la función de estas semillas, pero bueno, yo las voy a coger. Es lo que nos pide la misión, ¿no? Vamos a por al último punto. Vamos al último punto, que está un poco lejos. Me pone un gancho ahí. Uf. Yo voy a hacer la de tirarme por la montaña. Que paso de perder tiempo con el gancho. Sinceramente. Sigue. Por aquí de momento puedo ir. A ver.
Sí, más o menos. Bien. No me he hecho siquiera daño. ¿Esto qué es? Esto es un jack, ¿no? Sí, es un jack. Es un jack que estaba cargando para embestir. Espero que no me dé. Espero que no me dé, tío. Tampoco le había hecho nada. Son agresivos los jack, aunque no me parezca. Vamos a ver. ¿Estáis viendo que le estoy disparando las flechas estas dobles? ¿Y no los estoy matando? Bueno, muerto. He empezado a dispararle de lejos porque he visto ahí como un temporizador. ¿Qué haces? Me he subido el tigre sin querer. Vamos a salir por aquí, por ejemplo. Joder, ¿hasta dónde llega la zona esta amarilla? Coge piedra del sur, por si acaso. Porque me da a mí que va a hacer falta para la choza. Vale, pues hemos terminado. Así de simple. Bueno, y esta última ubicación que se ha complicado un poco, pero no por nada, simplemente porque se llevaba las semillas y me estaba poniendo ahí un temporizador. Pero nada, hemos montado aquí al amigo y fuera. Pues listo, en principio, vamos al menú de creación porque vamos a crear aquí el fragmento de piedra, lo vamos a mejorar al 2. Y ya solo nos quedaría una sola mejora, que es el cinturón de bombas con la piel de pez mordedor. Que aprovechando que estoy aquí, pues voy a comprobar a ver si hay algo. Esto me lo voy a llevar, esto es polvo de roca del sur, me lo voy a llevar por si acaso para la choza. Y ahí, por ejemplo, tenemos un pez. Vamos a ver, si es que el tema peces no es complicado, lo que pasa es que el otro día estuve buscando y no encontré ninguno. Pero el pez este muere, yo me llevo la piel y hacemos la última mejora que nos quedaba. Es que es así de simple, ¿eh? Es tan simple como lo que acabo de hacer, ¿eh? ¿Qué he tardado? El tiempo de venir aquí al río y encontrarlo. Es que... Y no he tenido que buscarlo ni nada, siempre estaba ahí delante. Si no lo he hecho esto antes, pues es porque no había encontrado peces. Y mira que busqué. Vale, pues con esto tenemos ya todas las mejores hechas y ya solo nos quedan las chozas. Rosani, supongo que al haber hecho esta misión, tenemos una nueva misión en la aldea. Supongo bien. Vamos para la aldea. Vamos para la aldea porque... Me gustaría por lo menos tener desbloqueada la posibilidad de crear la choza para ir cogiendo los recursos fuera de cámaras y tal. Y ya después de eso tendríamos todo mejorado y ya fuera de cámaras pues no tendría que estar cogiendo recursos ni nada, ¿no? Simplemente ya iríamos directos a por las misiones, ¿no? Y estaríamos a tope. Vamos a hablar con Rosani. Por aquí no es. Vale, por aquí arriba sí. Vale, Rosani, más lejos todavía. Joder. Rosani, ¿qué? ¿Qué te cuentas? Ya tenemos las semillas. Venga. Vale, parece que ya tenemos la posibilidad de crear la choza de este señor. Y nos falta Arce del Sur. Mira, nos falta 7. 7 es una tontería. Así que nos vamos a venir aquí rápidamente. Le vamos a crear la choza. Y espérate, nos dejan crear la choza antes de traerlo de vuelta, Pues entonces eso estaba mal. Pues entonces eso estaba bastante mal. Vale, aquí hay Arce, nos faltan 7, que tampoco es una locura. Vamos a crear la choza ya que estamos. Ya que hemos venido hasta aquí. Y vamos a pillar 3 aquí. Y aquí podemos pillar 4. Pues ya está. Ya tendríamos para hacer la choza de este hombre. Vamos para allá. Voy para allá y vemos en un momento si tengo los materiales para mejorar la choza al 2. Que no creo, Que no creo, pero... No perdemos nada por echarle un ojo. Y si no, pues... Es que al final nos beneficia, ¿no? Porque podemos ir durante la misión que vaya a hacer ahora, pues recogiendo recursos para este tío. Vamos a mejorar la choza, ¿vale? La vamos a poner a nivel 2 y... A nivel 1, perdón. Que ahora mismo no tiene choza. Y claro, con eso también desbloqueamos más historia de Rosani. Más historia que no sé con qué estará relacionada. Pero bueno, yo creo que vamos a cambiar un poco, Simplemente vamos a construir la choza y... Y ahora con esto veremos. Habilidades de Scylla, claro, también es verdad. Nos desbloquea las habilidades de Scylla, que ahora mismo estaban bloqueadas. Ahí está, Rosani, con su cabaña. Con su choza. Aunque la llaman, antes la ha llamado cabaña. Pero bueno, choza, cabaña, vale. Términos parecidos.
Tenemos misión con este hombre y tenemos aquí la mejora. Vale, para la que hace falta, pues bastante más arce del sur, piedra del sur, polvo, roca del sur. Los tres materiales que hay en el sur, básicamente. La población la tenemos en sobra y nos hace falta piel de pez mordedor raro. Ahí ya nos estamos metiendo en terreno peligroso. Ahí ya nos metemos en terreno peligroso. Susilhain, Winja Guanars. Usigi. Usigi Kwadiswada. Suhli. Sashwa. Mashajra Su. Winja Hasar Suhli Smaya da. Uhaitaka. Aish Winja Salwata. Susilhain Ha Nama. Ash Musa Paluhu, Izila Warista Dacha. Ojo, Tinsai, que se ha cabreado, eh. Igual que se cabreó Saila cuando estaba aquí. Pues tenemos una nueva misión que es. Salvar a un Wenya que hay por ahí. Muy bien. Bueno, eso lo veremos en otro momento. Lo que vamos a hacer ahora. A ver, ¿qué misión tenemos con la cazadora? Únete para acabar con un poderoso mamut. Mira, vamos a hacer esta del mamut. Me llama la atención esta misión del mamut. Vamos a hacerla. Hay que eliminar a un poderoso mamut. O hay que... Sí, hay que eliminar, sí. Sacrificio de sangre, misión añadida. Vale, tenemos la misión de... De Rosani, ¿vale? Uf. No había visto la caída. No había visto la caída. No pasa nada tampoco, ¿eh? Vamos bien. Ahí están los tigres. ¿Qué pasa, cracks? Menuda guerra, realmente. Realmente mola. Mola ver estos conflictos, ¿no? Ahí tenemos la misión. Supongo que habrá que activarla y a partir de ahí pues veremos a los cazadores en algún lado y a ver qué hacemos. Sí, cerca, pero ¿dónde? Abandonando la zona de misión, vamos a ver. Que me he ido 10 pasos para atrás, ¿eh? Con abandonando zona de misión, tío, qué exageración, por favor. Madera de aliso, no, madera de aliso no me interesa. ¿Por qué madera de aliso? ¿No estamos en el sur? Creo que estamos en el sur, bueno, estamos en el centro, ¿no? Parece. Eso era una mariposa, tío. No sé si habéis visto eso, pero tremenda mariposa, ¿eh? Joder. Hay rinocerontes por aquí, los rinocerontes ya no nos sirven. Ya lo que no, de animales lo que nos sirve es el pez mordedor y realmente nos sirve si es raro. Si no es raro, pues tampoco. Y en cuanto a materiales, nos sirven los materiales del norte. Eso es ya lo único que nos hace falta para terminar de mejorar todo. Ahora, ¿qué pasa? Venga. Vale, tengo que... Encontrar al mamut y traerlo aquí para matarlo. Claro, y después nosotros tenemos ahí lo de la leyenda del mamut, de la que somos el mamut y lo defendemos en los Sudán. Es un poco feo eso, pero ¿qué vamos a hacer? No sé si subirme en el tigre. No me parece mala idea. No me parece mala idea subirme en el tigre para ir más rápido. Para que no me coja el mamut. Hola, ¿qué pasa, crack? Llega hasta el mamut. Matar al mamut. Vale, supongo que tendré que atacar. ¿Viene? ¿Vienes? Sí, ¿no? Sí. Está viniendo. Lo veo en el mapa. Está viniendo. Y no viene lento precisamente, ¿eh? Vale, viene para acá. Pues ya está. Aquí estamos. Hola, ¿qué tal? Vale, voy a bajarme. Mata al mamut. Vale, me gustaría subir a una zona elevada. No sé si es posible. Vale, sí, es posible. Es posible de subir a una zona elevada. No sé qué hacer con el tigre. ¿Lo dejo ahí? Venga, voy a dejarlo ahí. ¿Qué tenemos para atacar así de locura? Bomba de fuego, mira, vamos a tener una bomba de fuego. Vale, mira, pues está quemando.
se ha dejado un poco. Hostia, pero... ¿Los Wenger estos son tontos o se lo están haciendo? Pregunta seria, ¿eh? ¿Son tontos? ¿O lo están haciendo a propósito? ¿Qué haces ahí abajo, tío? Teniendo las alturas para disparar con el arco. Dios, cuidado. Cuidado, ¿eh? Ha muerto el tigre. No hay que preocuparse demasiado por la muerte del tigre. Sí, porque me golpeé de esa manera. Trampa, ¿puedo tirar las trampas? Es que, las trampas estas no sé qué se puede hacer con ellas, realmente. Fragmento de piedra, fragmento capala. Bueno, vamos a tirarle cosas a estas. Podría bajar, podría bajar a reanimar al tigre. Venga, me bajo ya. No, pero... Joder, pero baja bien, tío. Es que he querido bajar tan pegado que no he bajado. Oye, el mamut ese tiene vida, ¿eh? Tiene bastante vida. Adiós. Me lo he visto venir, me lo he visto venir, pero no hay problema. No hay problema. Subo, que el tigre sigue atacando. Yo me voy a curar, ¿eh? ¡Ojo, ojo, que me mata! O sea, los buenos ya de aquí han muerto, ¿eh? Todavía queda uno allá arriba. Oye, ¿tú mueres o qué, crack? Veo que le cuesta morir, ¿eh? Vale, estaría bien que le diese. Ahí, ahora sí. Ahora se ha muerto. Ha costado, ¿eh? Ha costado. Pero ha caído. La gran bestia ha completado. ¿No puedo despellejarlo? Hombre, este bicho hay que despellejarlo, ¿no? Este pedazo de mamut. Sí que se puede. Nos llevaremos 9 de carne, casi nada. 12 de grasa animal, 2 de piel de mamut, 6 de pellejo animal. Bien, pues esta es la misión del mamut. Tampoco tiene mucho más. Vale, bien, bueno, interesante. Interesante, podríamos decir. Una misión un poco diferente. ¿Misión con Jaima? Pues no tenemos misiones con Jaima. Yo diría que esta era la última. Tiene pinta de ser la última misión con esta especialista. Misiones restantes. Todavía seguimos teniendo las grandes cacerías. Y podríamos hacer una de ellas. Podríamos hacer una de ellas. Aquí tenemos la del oso. ¿Vamos a por el oso o qué? Vamos a por el oso, venga. Vamos a por el oso. Se me ha antojado hoy, pues, cazar animales. Hemos cazado un mamut, ahora vamos a cazar al oso. Pero al oso lo vamos a domar, ¿eh? Al oso lo podemos domar. Al mamut, por desgracia, no. Vale, ¿cómo llego allí? ¿Esos son Wenjas? Sí. ¿Son aliados? Vale, hay un gancho ahí, ¿no? Sí. Hay un gancho ahí. Está a 300 metros, pero no tengo muy claro cómo subir, ¿eh? Voy a ir tirando a ver qué se puede hacer. A ver qué se puede hacer. Vamos a ir tirando. Subimos aquí. Más ganchos para seguir subiendo. A priori no veo. Sí, ¿no? Ahí arriba. Vale, aquí hay otro. Sí. Pues ahora hay que ir enganchándose, porque no veo otra forma de subir. Y otro viaje rápido desde otra zona más favorable. No parece, bueno, ya lo veis aquí, hay que subir esa montaña. Después hay que subir aquí otra vez, y aquí otra vez. Vale, pues poco a poco. Poco a poco habrá que ir subiendo. Hay que engancharse aquí, y hay otro gancho arriba. A ver, engancha el siguiente. Me daba la posibilidad de enganchar al siguiente, ahí está. Ojo no te bugues. Tacar que no nos apetece. Seguimos subiendo. Y todavía no hemos subido a la montaña. Todavía seguimos a la primera montaña. Vale. Vale, a ver. No la liemos. Que nadie quiere liarla. Sube, tacar. Y ahora sí estamos en lo alto de la montaña. Sí. Bien. ¿Y ahora qué? ¿Puedo subir por ahí o tengo que dar la vuelta? No veo... Sí, veo. Vale, si subo por aquí mejor y así me ahorro de dar toda la vuelta a la montaña. Además esta montaña pues... Diría que subiendo aquí ya la cruzamos, ¿eh? Yo diría que subiendo aquí cruzamos todo esto, ¿no? Sí. Eso es un mamut.
No voy a atacar a los Amogus, tío. No tengo nada en contra de ellos. No necesitamos las pieles, tampoco la carne. Vamos a dejarlo con vida. No necesitamos matarlo para nada. Subimos aquí. Subimos aquí. Y ya por aquí... Está esto cerca, ¿no? Sí. Esto está a 100 metros. Vale, ya esto... Deberíamos ir entrando ya en la cacería, ¿eh? Deberíamos ir entrando a la cacería porque si recordáis el tigre pues también estaba en toda una zona entera, ¿no? Y con este oso pues pasará lo mismo, pero en esta zona. 40 metros... Vale, hay una cacería, señor de las bestias, cerca. Pues sí, es esta cacería de aquí. Explora la cueva. Ahí... Hay fuego aquí. Vamos a coger el garrote, el normal, y lo voy a prender. Y otra cosa que voy a hacer, ¿tengo madera dura? Sí. Vamos a hacer flecha, 25 por lo menos. Puedo hacer esto, lanzas, vamos a hacer lanzas, vamos a hacer carne, aguijones. Voy a ir, vamos a cargarnos, ¿vale? De todo lo que pueda. No podré hacer todo, pero voy a hacer todo lo que pueda hacer. Todo lo que pueda tener al máximo, mejor. El tema de trampas este, yo es que no sé si las trampas estas son las que se usan aquí, no sé qué trampas son. No tengo ni idea de qué trampas son. Pillo huesos por ahí, bien, vale. Nos metemos en el agua y nos quedamos en garrote. Vale, hay que ir por aquí. Hombre, yo entiendo que el oso por aquí no va a venir. Ya me lo veo. Tío, sube. Es que hay veces en el agua que... ¿Veis? Como que empieza a ir más lento. No sé muy bien por qué. Había un botín ahí, no sé si cogerlo, tío. Voy a intentar cogerlo. No lo veo. Joder, no lo veo, tío. Mira que lo he visto antes. A ver, voy a guiarme por el mapa. Tampoco está complicado. Mira, ahí está. Ahora para que sea una tontería. Arce del Sur, Piedra del Sur. Sí, es una tontería. 3 de Arce del Sur y 2 de Piedra del Sur. Para eso he perdido yo aquí un minuto. Muy bien. No, en serio, espectacular. Espectacular. Subamos. Subamos. A ver, nos hizo explorar la cueva, pero tenemos un objetivo a 100 metros. Aclárate, o una cosa o la otra. ¿Explora la cueva o voy a ese objetivo? Creo que es una suma de las dos, ¿no? Porque para llegar a ese objetivo tengo que explorar la cueva. ¿Esto lo puedo encender? Sí. Enciende. Enciende y sigue. Enciende y sigue. Enciende y sigue. Ojo a las pinturas aquí del oso. Mirad aquí el oso, tío, liándolo un poco. Ah, investiga la pintura, dice. Uf, esto tiene una pinta de que va a aparecer el oso ahora. Sí, derramar mucha sangre. Vale, bueno, no ha aparecido, pero ha rugido. Está ahí. Comienza la cacería. Cacería oso gran cicatriz. Tenemos aquí un puesto para dormir. Vale. Vamos a encender la hoguera. Y tenemos que ir con las pistas. Vale. Hay que ir con pistas para rastrear al oso. Venga, ¿aquí hay algo? No, aquí no hay nada. Valle Hares. Hay una barca allí delante, así que voy en esa dirección. Tío, esto de que haya enemigos durante las misiones, a mí no me gusta nada. Pero es que nada de nada, tío. Que esto no me ha dado problema, pero... Pero no me gusta, no me gusta. Vemos huellas, habrá que seguirlas. ¿Eso qué es? Es un león de las cavernas, ¿no? Sí, parece que sí. No, estaba pensando por un momento que igual era un jaguar, no le había visto el color. Porque un jaguar negro, pues no lo tengo todavía tomado. Y podría... Podría estar bien, podría estar bien. Rastros al norte. ¿Dónde está el norte? Supongo el norte es... Sí, el norte es esto. Mira, estas son las huellas del oso, ¿eh? Casi nada.
Tremendas huellas que tiene nuestro amigo. Aquí, nueva zona de investigación. ¿Qué tenemos aquí? Aquí. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué los ha reventado esto, no? Muy bien. Sigamos por aquí. Aquí tenemos algo más. Que es un tronco lleno de sangre. Dice que lo ha salido al norte, pues al norte voy a ir. Veis que tenemos dos posibilidades, pero si el juego me dice el norte. O si Takar dice el norte, pues. Pues al norte. Pues al norte, ¿qué quieres que te diga? Y por aquí, pues yo voy a seguir la huella, supongo que encontraremos lo que sea. Por aquí. Hay una huella. ¿Y aquí qué hay? Bajar colina. Vale, nos podríamos haber ahorrado este paso porque vamos a tener que ir al otro, pero bueno, yo no soy adivino. Como comprenderéis, yo no soy adivino y si Takar dice el norte, pues al norte he ido. ¿Qué quieres que te diga? ¿Aquí qué? Pues ahí vemos piedra del sur. Esto no tiene nada que ver. Y ahora voy a buscar las huellas o lo que haya. He apagado el garrote. Da igual. Tampoco es que gaste mucho en encenderlo. Aquí tenemos esto por un lado. Tenemos aquí Arce del Sur. Estoy cogiendo esto, ¿vale? Mientras. Espero con la intención de ver algo. Y aquí hay algo. Huellas subir valle. Pues. Huellas subir valle, Takar subir valle. Esto funciona así, tío. Esto funciona así. No sé si será a lo mejor poner al tigre o poner a. Al oso pardo, tío. O incluso al oso de las cavernas para enfrentarnos a. A este tío. Vale, ya va a aparecer por aquí porque ya vemos que aquí hay zona de trampas, ¿eh? Aquí hay zona de trampas. Lo que quiere decir que aquí se viene. Aquí se viene ya la caza del oso. Mira, una colmena. Vale. Aquí hay una hoguera. Otra más. Vamos a encender. Y... ¿qué tenemos que investigar? Esto tenemos que investigar. Se escucha ahí como... como mucho jaleo, ¿no? Prepara trampas o busca al oso. Nos da las dos opciones. Yo voy a preparar trampas. Yo voy a preparar trampas. Y ahora sí eso, pues... buscamos al oso, pero primero yo creo que las trampas... deberíamos tenerlas. Que tampoco veo muchas, ¿eh? Que... acabo de ver dos trampas. No hay más, ¿eh? Bueno. Subamos. Subamos porque se escucha mucho jaleo ahí arriba. Y entiendo que es porque el oso está ahí. Está el oso ahí y tiene que estar reventando. Aquí supongo que habrá Isilas, ¿no? Isilas o Dar, lo que sea. La cuestión es que están muriendo enemigos nuestros. Quizás son huellas, ¿eh? No lo sé. Pero no creo. Nada, son Isilas. ¿Me conviene matar a mis enemigos? Bueno, sinceramente, creo que no me renta matarlos. Aunque creo que han muerto todos ya. Sí, parece ser que han muerto todos. Pero es lo que digo, no me renta. No me renta matarlos. A ver, voy a tirarle una bomba de fuego. Este tío va a aguantar bastante, ¿eh? Eso tenerlo bastante claro. Voy a ir metiendo. Joder, es un pedazo de oso. Está quemando vivo y le da igual, tío. Mirad, no le baja la vida apenas. Está ahí con el tigre, tío. No está atacando al tigre. Está muriendo los dos porque se están quemando. Más rápido muere el tigre, evidentemente.
Pero ahí está sin atacarse. Yo creo que se ha bugueado, ¿eh? Sinceramente creo que se ha bugueado. Pero yo no. Yo no voy a hacer nada para remediarlo. Cuidado después de perder demasiada salud. Estoy tirándole los fragmentos porque... porque paso de tirarle lanzas, aunque también podría tirarle las lanzas. Vale, cura, cura porque se lía. Cura porque se lía. Cura porque se lía. Yo voy a poner alguna trampita por aquí. Persígalos en su huida. Vale, ya va, ya van en la huida, eh. Con el tigre creo que recordar que costó un poco más, eh. El tigre al final también es más rápido. El oso parece que se ha quedado bugueado. No sé si. No sé si se ha quedado bugueado, eh. Pero al menos lo parecía. Se ha metido por aquí, por la cueva plástica. Caza al oso. Pero sí, caza al oso, pero ¿dónde está el oso? Tío, esos rugidos que mete no asustan hasta que el juego te pone aquí una vibración y unas cosas que vaya tela. Vale. Vamos a darle, vamos a darle. Está a mitad de vida, más o menos. Un poco menos, quizá, de la mitad. No me ataca, está ahí con el tigre a tope. Vale, ahora sí me va a atacar. Ahora sí me va a atacar. Cúrate, cúrate. Cúrate, me curo yo también. Anda, mira, podemos poner las trampas. Voy a poner las trampas. ¿La trampa dónde está? La trampa está aquí, tío. Pero vente para acá, hombre. ¿Se activa la trampa antes de que pasase el oso? Tío, el oso este estaba muy bugueado, eh. Creo que el oso ahora mismo está como si estuviese en la trampa, ¿vale? Como si hubiese caído en la trampa. Pero es que no está la trampa, evidentemente. Ya lo estoy viendo. Hola, ¿qué tal? Déjame pasar, anda. Ahí está. Curamos al tigre. Venga, crack. A ver, ¿tenemos las bombas? Sí. Vamos a tirarle una bombita, que vaya perdiendo vida. Tío, tengo que ir mirando mucho porque... si no me caigo, eh. Si caigo en el agua no pasa nada, pero si caigo en... si caigo en tierra, pues sí que me la voy a pegar bastante fuerte. Ojo, 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 que la estamos liando aquí entre el tigre y yo, eh. La estamos liando entre el tigre, yo y el fuego. Vale, no va a ser muy problemático de domar este oso. Más problemático el tigre, eh. Lo he dicho antes, lo vuelvo a repetir. Voy a recuperarme un poco. Con la calma, la verdad. Voy a llamar al tigre. Que venga para acá, le montamos aquí. No, pues no le montamos ninguna trampa. Vale. Sí que le tiramos fuego otra vez, pero la trampa no. ¿Se va? Se va, tío, cuando estaba a punto de morir. Vamos. No te puedes parar aquí con tonterías. Lo tenemos ya listo, lo tenemos ya muy muerto. Solo queda el remate final. Y viendo que no ha costado mucho, no creo que cueste ahora esto. Guarida de oso, gran cicatriz. Vale, guarida de oso, gran cicatriz. A ver, que he perdido de vista. Vale, eso me pasa por no llevar la visión de cazador. Que para algo está. Ha subido por aquí. Subido por aquí. ¿Dónde está? ¿Qué hace dando vueltas? Joder, no me dejaba de seleccionarlo, tío, para que el tigre atacase. Bueno, el oso está. El oso está muerto, ¿vale? El oso está que va a morir. Y ahora, había que tener cuidado, ¿no? Porque tengo que domarlo. ¡Ojo! Esto no me lo esperaba. Esto no me lo esperaba. Cura, cura. Eso que me ha hecho no sé si estaba preparado. O qué ha sido, la verdad. A ver, no quiero matarlo del todo. O igual hay que matarlo del todo, no lo sé. Tomado, a ver, déjame tomarlo. ¡Pero quítate! ¡Pero que no se quita el tigre! No me lo puedo creer. El tigre es tonto.
El tigre es tonto. ¿Por qué aparece como domado? Si no te he domado. Mira, no lo sé. Lo que sé es que el tigre es tonto. El tigre es tonto, tío. Estaba en medio, no me dejaba. Y no, no he llegado a... le he dado a domar, pero no se ha llenado el círculo entero y se ha domado. Bueno, mira, tampoco me voy a quejar, ¿sabes? Pero bueno, aquí tenemos a los ogros en cicatriz. Bueno, estadísticas. Creo que ya las conocíamos un poco. Es como el oso pardo, pero con un punto más de fuerza. Atrae los ataques del enemigo en combate. No se puede montar, a ver. ¿No te puedo montar? ¿Por qué no puedo montar a este oso y si al oso pardo? Pues no lo sé. Bueno, pues da igual. Aquí tenemos al oso gran cicatriz, ¿vale? Es uno de los super animales. Uno de los animales especiales que tenemos en este Far Cry Primal. Y lo tenemos ya domado junto con el tigre Colmillo de Sangre, ¿no? Si no me equivoco. ¿Colmillo de Sangre es el nombre? Sí. Solo nos queda el lobo Sangre de Nieve. También está por ahí el mamut ese. El super mamut este aquí en el norte. Pero sinceramente no sé. No sé para qué va a servir este super mamut si no lo tenemos ahí en la derecha. Igual no sirve como transporte. Se viene aquí a la aldea de los Wenjas o algo. No tengo ni idea, la verdad. Pero bueno, ya veremos eso del mamut. Veremos también, por supuesto, a este lobo que le tengo ganas, tío. Al lobo Sangre de Nieve, ¿no? O algo así. Lobo Sangre de Nieve, tío. Mola. Mola el lobo este así blanquito y tal. Y bueno, pues seguiremos con las misiones de nuestros especialistas. Ahora mismo tenemos abiertas misiones de edad de Rosani. Y tenemos la de Tinsai, que esto es para continuar la historia. Además tenemos al Pensador Urki, que bueno, pues nos da misiones de vez en cuando. Tenemos una con él. Ahora hay que ir para allá. Y seguimos teniendo lo de Ul. Yo creo que lo de Ul y lo de Batari cuando llegue el momento lo dejaremos para el final. Yo creo que los episodios finales deben ser eso, ¿no? Primero venciendo a Ul. Porque el conflicto con los Sudan fue el primero. Y por último seguramente acabando con Batari. Pero bueno, ya veremos lo que ocurre realmente en la historia de este Far Cry Primal. Este episodio lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Sola no estás, porque yo te daré.